Radio Noticias Web. Esta estructura que estuvimos trabajando durante estos años, ya el año pasado fue el trabajo más fuerte, todos esos encuentros recreativos que ustedes han ido a cubrir, bueno, fueron tomando forma y se decidió ahora iniciar esta Liga Municipal de Handball, bueno, que es la primera vez que lo estamos haciendo a nivel municipal, y con la participación de 7 localidades, que es bastante. Vos pensás que cualquier liga regional en este momento de lo que es handball cuenta entre 7 y 8 localidades, no más que eso. En primera medida, cada una de las escuelitas de handball va a presentar un equipo, o sea que vamos a estar representándolo con el nombre de la localidad o de la escuela de handball a la cual ellos pertenecen. Después los chicos, una de las propuestas que vamos a hacer los profesores es que si le quieren buscar un nombre, ahora que está muy en boga eso de ponerle el nombre al equipo, cada uno lo va a poder hacer y bueno, llevará el doble nombre, digamos, desde su localidad y el nombre que los chicos le hayan puesto. En este caso tenemos en San Clemente, tenemos en Las Toninas, tenemos en Mar del Tuyú, Santa Teresita y Mar de Ajó, que está repartido en lo que es Mar de Ajó Centro, Mar de Ajó Norte y el barrio Villa Clelia. Bien. Entonces cada uno va con su nombre de su lugar. El torneo va a ser por fecha y por acumulación de puntos, por supuesto. Nosotros, a medida que se vaya desarrollando, le vamos a ir acercando con la radio o al canal el cronograma del fixture y los resultados de cada una de los resultados de los partidos para que los chicos se vayan viendo. Va a ser bien sistemático, van a jugar en cada una de las fechas una localidad contra la otra y es un solo partido. Le vamos dando lo que es una forma realmente de liga, ¿no? El chico a lo mejor antes estaba acostumbrado a juntarse entre 4 o 5 localidades, jugar partidos de corto tiempo y bien recreativo. Hoy no, el chico va a ir, llega a su lugar con su equipo preparado, los profes estamos incentivando para que tomen esa conciencia deportiva, juegan su partido, acumulan su punto y ya se van a la casa a esperar los resultados de los demás. Los partidos van a sumar 2 puntos al ganador y 1 punto al empate, que es medio complicado en el handball empatar, pero bueno. Somos Radio Noticias Web.